Eres un guerrero, amor mío. Te amo, hijo. Y nos encontramos con este hermoso cartel y con los familiares de Johan González y estoy acá con la mamá. Johan González es un corredor de Duitama, en este momento está corriendo en el equipo PAT y estamos acá en la mamá, recuérdeme su nombre, señora. Carmen Ochoa. ¿Y desde qué hora llegaron acá? Llegamos desde a las 8 de la mañana porque nos salimos de Duitama antes de las 8 porque dijeron que a las 8 cerraban la vía Villa LB a Santa Rosa, entonces obviamente dijimos sí, después la sierra no podemos llegar. Usted antes de llegar y estaba hablando con los compañeros, yo escuché y usted decía que él no sabe que está acá. ¿Por qué le quiso llegar de sorpresa? Pues porque él sabía que nosotros, como somos de Duitama, sabía que de pronto nosotros estábamos en Duitama mirándolo pasar. Pero en el momento él no sabe que de verdad estoy acá donde va a llegar. Él quería llegar a donde está, donde era la meta, ya que pues se me facilitaba llegar acá por lo cerca donde era la meta de la etapa de hoy. ¿Y cuál es ese esfuerzo más grande que como familiar, que como mamá se ha hecho por Johan y que por eso es que hoy está acá y que esperamos que confiando en Dios para ganar la etapa? Pues primero que todo agradecerle a mi Diosito, a la Santísima Virgen María, que yo lo he encomendado desde siempre. Él ha sido para mí, mejor dicho, mi razón de vivir. Tengo 4 hijos, pero él es el menor. Entonces, realmente siempre él quiso, desde que empezó él con su cicla, pues una cicla todoterreno que le compré para él, pues pasó su deporte él nunca sabía que fuera a ser ciclista. Hasta luego que me dijo, mami, yo quiero entrar a Real Cycle de Duitama. Me fue a una reunión y bueno, lo apoyé desde el primer momento. Y aquí vamos, es la primera vuelta que él está participando. La vez pasada en el puente de octubre participó la primera clásica de Agua Azul. Con el favor de Dios le fue muy bien, entonces pues la verdad yo estoy muy orgullosa de haberlo apoyado. Chévere, ya saben, vamos a saludar a las dos personas que tienen el cartel y vamos con terminado porque este está en vivo y nos dicen que viene en punta, o sea, las emociones deben ser tremendas. ¿Tú eres tu nombre? Valentina Quilagüí. ¿Y eres? La novia de Johan. Ah, eres la novia, está también una gran motivación acá. ¿Y su merced? Yo soy la mejor amiga de la mamá de Johan y de Johan. ¿Y toda la mejor energía para Johan? Para Johan toda la energía, la fuerza. Estamos aquí con el corazón así esperándolo. Yo allá abajo vi a mis dos hermanas, una trabaja ahí al lado de Coca-Cola y mi otra hermana está ahí en el puente de la UPTC. Ya pues no, mi mamá, yo pensé que pues realmente está en la casa o por ahí arribita y no la vi. Ya pues llegué literalmente acá sin piernas ni nada y la vi, una motivación grandísima y ver a mis compañeros desde abajo que me han venido apoyando, todo el equipo del PAD, ver a mi familia, a mi novia, es algo que de verdad lo motiva a uno mucho más y le da más fuerza. De verdad estoy muy feliz de que hayan estado acá, desde el principio me han apoyado, ha sido un proceso duro porque de verdad nada lo que hacen en el ciclismo es fácil y pues al Ministerio del Deporte de la Federación Colombiana de Ciclismo que pues me dieron la oportunidad de estar en esta bonita familia y llamada PAD y nada, muy, muy contento por la oportunidad de poder correr acá. Buenos días, mi nombre es Joan David Rico del Club Real Cycling y tengo 16 años. Buenos días, mi nombre es Elvin Adrián Puentes, soy corredor del Real Cycling Duitama y estamos aquí dándole apoyo y ánimo a nuestros compañeros que están en la vuelta. Buenos días, mi nombre es Santiago Andrés Roballo y soy integrante del Club Real Cycling. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es John Jairo Roballo, ciclista del Club Real Cycling de la categoría juvenil. Buenos días, mi nombre es José Luis García y vengo del Club Real Cycling Duitama. Compañeros que tenemos aquí en la vuelta es Andrés Plazas del Boyacá Avanza y Johan González del PAD Pista Colombia. La verdad me siento muy emocionado por mis compañeros que están cumpliendo sus sueños y estamos acá por darles ánimo y la verdad muy alegres por ellos. Si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse aquí abajo.